Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. Bueno, hemos tardado en reclutar a Red She-Hulk por un par de problemas que surgieron. Como vemos, ya hace más o menos 2 semanas lo dejé así para hacer. Una semana, quiero decir, desde el martes, y no he podido hacerlo porque estaba esperando una intro que al final me ocasionó problemas. Las tuve que renderizar 2 veces y recién hoy terminó la segunda vez. Y cuando voy a fijarme, estaba sin, digamos, el fondo, estaba solamente las letras, solamente se escuchaba la música y se veían las letras, estaba en blanco y negro aparte. Así que he tenido una gran decepción con eso, así que voy a tener que ponerme a averiguar que por qué fue el error. Y bueno, espero que te haya gustado los videos anteriores y bueno, vamos a dar por finalizado esta operación especial número 32. Y vamos a tratar de, también de conseguir el kit. Como estaba viendo, tenemos ahí piezas y no he podido avanzar porque tengo el jefe épico listo ya para hacer. Así que vamos al jefe épico. Vamos a derrotar al líder rojo. Como vemos, ya está todo traducido. El líder era verde y peleé contra el rojo. Ahora soy rojo y peleo contra el verde. El resultado será el mismo. Aún cuando parezca que perdí, descubrirás que ya gané. Cuando te parte el cráneo, descubrirás que no tenías que haberte metido con Betty. O sea, con la esposa de él, que es la hija de Red She-Hulk. Parece que no le molesta. Deberías agradecerme por hacerla tan feliz. Así es como te agradeceré. Bueno, y con él podemos elegir a Hulk Rojo. Dan 3 bonificaciones. Así que vamos a elegirlo. Vamos a dejar. Me está dando medio mal también un poco el internet últimamente también, así que por eso he estado un poco atrasado. Disculpen si no he podido subirlo antes. He estado intentando que esa intro termine y la verdad que me ocasionó un montón de problemas. Así que bueno, vamos a pelear y vamos a esperar que cargue. Esperemos que cargue rápido también. Bueno, también tenía preparado un video de, digamos, de héroes de poco CP para el jefe grupal, y también lo terminé de grabar y con el tema de renderizar me consumía todo el RAM, así que no podía tampoco ponerme a editarlo en Camtasia para subirlo ni nada de eso. Así que bueno, esperemos poder empezar a estar más activos esta semana. Y ahora vamos a derrotar al jefe épico para obtener a la heroína de la operación especial. Vamos a hacer la ayuda Valkyria. Y vamos a dar avance y remate. Bueno, también decirles que vamos a subir también las batallas, los desafíos. Así que está pronto, vamos a subir también la parte número 9. Ya tengo todo listo para, digamos, para grabarlo. Así que pronto vamos a subir eso. Y también vamos a abrir las cajas a ver qué, si nos sale. Lo que me han aliado son medios inactivos, no he podido obtener muchas cajas, así que... Pero vamos a hacer lo que se pueda. Vamos a intentar a sacar también a Lizard. Como sabemos, ha salido de Kraven, el cazador, y ha salido Lagarto. Y ya está el pasivo, el 6 siniestros, así que esperemos que... Bueno, esperemos que reclutar estos nuevos 4 héroes. Estoy asegurado, bueno, que ya de esos 4 tenemos sí o sí a 3. Así que por lo menos vamos a tener a los de cajas y a... Y al, ¿cómo se llama? Y a... A los 2 de caja, o sea, el soldado del invierno y al lagarto. Y vamos a obtener también a, bueno, a Red She-Hulk, como ahora lo vamos a obtener. A Mujer Hulk Roja, que sería algo así, creo que la traducción. Así bueno, esperemos derrotarlo y que no haya ningún problema, tal como lo pensaba. Termínenlos y
y a Trigger Mental. Se dio 3 turnos adicionales, así que algo malo viene. Y bueno, esperemos también ahora sacar también el Hammer Jefe Épico. La verdad es que he estado muy apagado el canal hace como 5 días, desde el martes que subí el último video. Así que bueno, esperemos. Bueno, listo, ya ganamos el Jefe Épico. Prácticamente las batallas se hizo sola. Así que bueno, vamos a esperar la ruleta y vamos a dar por finalizado también. Y vamos a reclutar a la nueva heroína. Listo. Así tenemos finalizada la operación especial número 32. Tareas completas. Bueno, la aquí está, mujer Hulk roja. Como estamos viendo, tenemos casi todos los héroes. Y cada vez son más y más y más y más. Y bueno, con los últimos héroes ya son muchos, digamos, somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 héroes que me faltan. Pero vamos ahora ya conseguimos a Mujer Hulk. Cole Wing saldrá para el próximo PvP, así que ya también estará nuestra escuadra. De Kraven esperemos salir en la Adamantia. Lizard, esperemos que las cajas no nos troleen. Y seguramente que el Soldado del Invierno, con los 17 días restantes, conseguiremos más cajas y no los podemos sacar en el video de 200 cajas. Así que vamos a ver qué dice Mujer Hulk. Aclaremos esto, agente. No necesito que me vigile, ni tú ni Shiel. Y muchísimo menos Bruce o mi padre. No soy una damisela en peligro. Estoy aquí porque quiero combatir en el frente con todos ustedes. ¿Fui clara? Bien, a patear a traseros. Así que bueno, nos puso bien los puntos en claro. Que no vino. Esperemos que sea de ayuda. Bueno, aquí tenemos el arma del jefe pico. Y vamos a intentar obtenerla. Bueno, hay un. Bueno, podríamos decir un pequeño truco que viene rondando. O una ayuda. Que es apenas ponen adelante. Es tener 0,3 segundos. O sea, 1, 2, 3. Sueltan. Y van y tocan. Y mantienen 5 segundos. O sea. Adelante, 1, 2, 3, 4, 5. Y nada que ver. No salió. Pero dicen que funciona. Así que bueno. Filo gamma. Equipado en ataques de corte. Agrega exposición a radiación. O sea, sería como hemorragia. Que salió la ISO aumentada anterior. Así que bueno. Ya terminamos esta operación especial. Se me escapó. Buen trabajo, Ross. Lo hiciste más fuerte. Vete al infierno, Ana. No pudiste con él. Es tu responsabilidad. Papá, Bruce, si van a pelear, terminen de una vez, así podemos volver a la casa del líder. Es un buen consejo, caballeros. Sugiero que lo consideren. Así que ya está completada esta operación especial y por fin damos finalizado. Y ya obtuvimos 4 estrellas, el oro. Y acuérdense de farmear bien sus objetos, así completan el nuevo set. Que parece que es muy bueno. Así que bueno, yo si lo consigo voy a tratar de subir un video. Pero como últimamente estoy muy lleno de actividades, el trabajo, la iglesia y bueno, más que nada estar siempre con Dios. Así que bueno, estoy intentando dejar de a poco todo y dedicarle más tiempo a él. Así que bueno, también un saludo a todos los que me siguen. Un saludo especial a quien sale ahora en la pantalla, a Santiago Bermúdez. Que me pidió que lo saludara por Facebook, por mensaje privado. Así que si quieren que lo salude, mándenme un mensaje. Dejen un mensaje aquí debajo y trataremos de saludarlo en el próximo video. El próximo video será de batallas y desafíos, número 9. O sea, desafíos, recomendaciones, batallas y desafíos. La lista de reproducción que está al principio de mi canal. Bueno, y agradecerles a todos los que me apoyan. Un saludo especial a Jonathan Zeta. Que ahora saldrá en la portada principal de su canal. También un saludo especial a Gabrik, el agente Gabrik, que me tienen destacado a sus canales también. Amigos 5 Estrellas, que sale ahora mismo. También al Muri HD, que es el mismo canal de Amigos 5 Estrellas. También contenido general que sube, bueno, películas, descargas y algunos videos varios de juegos. Bueno, un saludo a todos los que siempre me apoyan diariamente. Esperemos seguir creciendo. Y bueno, nos vemos pronto en otro video. Chau, chau.